Precisamente la música marcó ayer ritmo en el Paseo de la Alameda. La inauguración del Festival de Piano Clásico de Marbella sorprendió a los viandantes con un concierto al aire libre del que solo se conocía el repertorio inicial. La organización dejó al público que se acercase e interpretase partituras a su elección. 9 de la noche, Paseo de la Alameda, la gente se arremolina en torno al piano. Es el punto de arranque de un festival que, huelga decirlo, está abierto a todo el público. Ya has visto con la cantidad de gente que rodea al piano y que hay aquí en la Avenida del Mar, y todavía queda un rato para comenzar, pero la gente se siente muy atraída cuando un instrumento sale a la calle, porque es un instrumento que generalmente está en una gran sala de conciertos y hoy ha salido para compartirlo con la ciudad de Marbella, cosa que nos llena de orgullo y de alegría, y vamos a esperar que mucha gente a lo largo de esta noche hasta la medianoche nos acompañe. Hacer una actividad, por lo tanto, abierta a todo el mundo, ¿no? Ya todo el mundo sabe que buscamos, tanto con los libros como con la danza, con todo. Nos gusta que haya un contacto muy directo y que la gente no tenga que ir a buscar las cosas. Una nana compuesta por José Luis Zafra fue la carta de presentación de una iniciativa acogida con satisfacción a ambos lados del escenario urbano. Hombre, fantástico, y sobre todo la posibilidad de sorprender a la gente que pasa por aquí, ¿no? Que de pronto se encuentra con un piano en la calle, eso es rarísimo. Y un piano tan maravilloso además. Creo que es magnífico, creo una idea muy, muy buena por parte del ayuntamiento, y sobre todo, pues, como él ha comentado, ¿no? Esta apuesta por la cultura y acercarlo a la gente, ¿no? que sea un momento especial para compartir con los ciudadanos de Marbella. Tras ellos tuvimos la ocasión de conocer el talento de jóvenes promesas de la música. Está muy bien, todo el mundo puede tocar, es para todos y te diviertes. Me parece muy bien que la gente disfrute como tocamos y bueno, que disfrute. Me parece que es una buena oportunidad para todos. El Parque de la Constitución retomará el testigo del festival el próximo miércoles y jueves con piezas de célebres compositores rusos. El país caucásico es el protagonista de la edición de este año.